Juez de garantías decidió la situación jurídica de 26 personas capturadas en Bogotá, quienes, según las autoridades, se dedicaban al microtráfico y al hurto de vehículos. Fueron más de 5 meses de arduas labores de investigación y seguimiento en las cuales participaron la Fiscalía y la SIJÍN. Se denominó Operación Atenas. Posterior a realizar cerca de 17 diligencias de allanamiento, diferentes interceptaciones telefónicas, seguimientos, se logra desarticular cerca de 6 grupos de delincuencia común organizada. Una de las bandas delincuenciales fue desarticulada en el centro de la ciudad. Estaba conformada por 5 delincuentes que era liderada por alias Toño. Estos se dedicaban al expendio de alucinógenos. Otra de las estructuras comercializaba los estupefacientes en presentaciones que buscaban burlar a las autoridades. Y se dedicaban a estas diferentes actividades de vender cigarrillos artesanales, aprovechando a algunos habitantes de calle. También fueron encontradas personas reincidentes de varios delitos. Los del cable estaban dedicados específicamente 4 damas, una familia, quienes ya tienen más de 10 ingresos a centro penitenciario. De las 26 personas, 16 fueron enviadas a centro carcelario y 10 se les cobijó con medida de aseguramiento domiciliario. Las localidades afectadas fueron Usme, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Kennedy, Engativá, Santa Fe, Mártires y San Cristóbal.